¿Cómo les va? Muy buenos días. Arrancamos este martes. El cielo está gris y un tanto extraño, ¿no? Porque hay algunos claros que se permiten ver el cielo celeste, pero en general un cielo nublado y que anticipa probablemente lluvias. No sé si lo afecta o no a nuestra compañera Tarea, ya le vamos a preguntar, pero tenemos imágenes para comenzar este programa. El día martes dejamos atrás un lunes. Ahí sí ven, ¿no? Ese fenómeno. Nubes. También el celeste del cielo, veremos para dónde va, cuál es la tendencia definitiva para este día, ¿sí? Abrigarse. Y en esto enlazamos el tema que se aproxima aquí. Vamos a hablar de las enfermedades estacionales, cómo evitar contagios, las enfermedades respiratorias que para junio, julio, la llegada del frío están a la orden del día. Y dejemos atrás rápido el lunes, nos quedamos sin la sede de los Juegos Panamericanos y nos quedamos sin puntos en Santa Fe con Patronato. Así que mejor, Valeria, tiranos una noticia positiva. Por favor, buen día. Buen día. La positiva es que estamos acá, que vamos a compartir y que la vida sigue, Gustavo. Esa es la positiva y que hay que tomar todo con buen humor. Sí, atención, porque probablemente se vengan las lluvias en los próximos días. Vamos a tener temperaturas un poquito más altas y el fin de semana vuelven a caer, así que yo les digo, acá sí. El médico seguramente nos va a dar algunas recomendaciones más, pero a no desprevenirse con esto. Bien, el médico es Carlos Badías, presidente de la Sociedad de Pediatría de Rosario, que ya lo vamos a presentar y vamos a preguntar todo, ¿eh? Así está en pantalla. Todo, absolutamente todo para evitar contagios de enfermedades. ¿Y qué pasa en esta época del año con los sectores más vulnerables? Estoy pensando especialmente con los niños. Ahora, primera recomendación del día. Si hace rato que estás pegado a la pantalla de la tele o la computadora, seguro estás necesitando Coliria. Haceme caso, pedí en la farmacia Coliria, alivia el enrojecimiento de los ojos cansados instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. No dejes de hablarlo con tu oftalmólogo, quien seguramente te lo va a recomendar. Coliria se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Y para que sepas, el siguiente bloque que nos acompañará hasta el mediodía, debatiremos sobre la ley de talles, esa ropa que vos buscás y no encontrás tu talle. A pesar de que hay leyes, a pesar de que hay una campaña, esto sigue siendo una materia de déficit, ¿no? Y por eso la pregunta para que la gente participe, ¿cuál es, Valeria? Si crees que la ley de talles se cumple en nuestra ciudad, si vas a los negocios y encontrás todos los talles, los bien chiquitos, los medianos y también los muy grandes. Esa es la pregunta. Podés participar a través de nuestro foro ingresando a www.rosario3.com y también en las redes sociales. En Facebook nos encontrás como Plana TV y nos podés seguir en Twitter también, por supuesto, @PlanaTV. ¿Te cuesta encontrar ropa de tu talle? Contanos tu experiencia, tu punto de vista. Lo vamos a analizar en minutos nada más. Antes, ¿cómo le va, doctor Badías? Bienvenido. Las enfermedades respiratorias están a la orden del día cuando llegan las bajas temperaturas, ¿no? Sí, exactamente. Gracias por la invitación. Es cierto, esta época, fin de otoño, principio del invierno, es el punto más alto. Inclusive ya se estudia desde hace muchos años epidemiológicamente cuándo van a ser los picos estacionales de las enfermedades invernales. ¿Y estamos en qué época en estos días de junio? Estamos comenzando, hemos tenido, debido a los cambios climatológicos, empezamos a tener enfermedades respiratorias prevalentes en los lactantes y en los niños escolares también. Ajá. Naturalmente que, debido a ser la mayoría de ellas virales, se transmiten fácilmente en los ámbitos donde los niños se desenvuelven, ¿no? Claro, la escuela es un ámbito donde y se la contagia, escuela, ¿no? La escuela, habitualmente todos los pediatras y todos los padres saben que en el mes de mayo y junio, hasta que llegan las benditas vacaciones de invierno, ahí son los picos más altos de consulta. Los hospitales públicos, los privados y los consultorios están atestados de chicos tosiendo, con fiebre y con cuadros respiratorios y siempre también gastrointestinales. ¿Y ya esa tosecita es para que nos preguntemos qué está pasando y para tomar alguna medida?
No necesariamente. Cuando uno tiene el primer hijo es donde más se asusta. En el segundo, en el tercero, uno va aprendiendo. Y la educación es muy importante, ¿no es cierto? Los padres van aprendiendo porque los medios de comunicación, el pediatra mismo los va formando desde el comienzo de su primer visita en cómo estar atento a signos y síntomas de alarma para consultar rápidamente. Pero, por supuesto, los hay padres más ansiosos y menos ansiosos que consultan precozmente ante el primer indicio de un moquito de nariz. Uno percibe que hay enfermedades más benévolas que otras, si se me permite el término, ¿no? Tenemos los resfríos tradicionales, las gripes, pero después tenemos otros cuadros un poco más complicados, ¿no? Como otitis, sinusitis. ¿Cómo lo ve, doctor? Exactamente, o sea, la mayoría de las patologías son virales, autolimitadas, le decimos nosotros los padres, tienen un proceso. Por eso les decimos siempre que precaución con la tendencia muy argentina de la automedicación. Ajá. Habitualmente... ¿Por qué, doctor? ¿Qué riesgo implica esta conducta? Implica tapar cuadros, a veces retrasar diagnósticos, implica a veces efectos colaterales y un alto gasto en medicamentos que a veces van en contra de la... de la economía familiar, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa, yo creo que uno muchas veces recurre a eso, a automedicarse, porque por ahí se siente bien, no, nada lo tira a la cama, solamente tiene alguna congestión, entonces dice, bueno, voy y me compro esto. Sí, pero la diferencia con los chicos, por ejemplo. Esto claro, es lo que hace la recomendación es ir al médico. Los chicos, ¿puede agravar la situación? Puede agravar la situación, puede complicar el cuadro, puede tapar el cuadro, retrasar el diagnóstico, porque a veces el papá confía en que él, porque le va bajando la fiebre, el cuadro lo tiene controlado. Sí. Y naturalmente, no es lo mismo un lactante, un niño pequeño, donde cualquier síntoma o signo respiratorio puede ser importante, que un chico mayor, de buen peso, bien nutrido. Claro. Por lo tanto, nosotros el primer concepto que siempre le decimos es la prevención. ¿Y cómo empieza la prevención en pediatría? Con la lactancia materna. Ajá. Yo, si te gusta la idea, para algún político que nos esté escuchando, decirle que todo niño que tiene que tener lactancia materna exclusiva debiera tener a la madre los primeros 6 meses de vida en su casa. No tres, seis. Nuestra legislación solamente la protege 3 y a veces la mamá lo pierde antes del parto algún tiempo. Y eso es un poco hasta contradictorio, decirle, usted le tiene que dar teta exclusiva porque es el mejor método para prevenir enfermedades. Mm. Y lo es. Sí. Uno ve que el chico que toma teta viene a los controles habitualmente, mensualmente. Y aquel alimentado con fórmula se resfría más, tiene problemas digestivos más frecuentes y es todo un tema, ¿no? ¿Puede complicarse, doctor Badías, una enfermedad respiratoria simple como un resfrío en un chico? ¿Qué puede ocurrir? Naturalmente. ¿Puede derivar? Naturalmente que los resfríos a veces pueden pasar a hacer problemas que el virus puede invadir la vía respiratoria baja. Sabemos muy bien en invierno que el gran tema que ya la gente aprendió a conocer es una enfermedad que se llama bronquiolitis. Sí. Es una enfermedad respiratoria baja donde el chico comienza con dificultad respiratoria, rechazo alimentario, irritabilidad, trastorno para dormir, y hoy cualquier persona que recorra los hospitales públicos o los sanatorios privados va a encontrar que el 90% de los internados son chicos que tienen bronquiolitis o infecciones respiratorias bajas más graves, como pueden ser neumonías. Mm. Y esas son las que realmente uno les enseña a los padres cómo prevenirlas, en cierta manera, a través de lactancia materna, el carnet de vacunas, algo tan elemental que a los padres le enseñamos desde la primera visita cómo ponerles en tiempo, en forma, todas las vacunas del calendario obligatorio, que gracias a Dios en Argentina es muy amplio. Y doctor, hábitos que podemos desarrollar en casa que son comunes, que son simples, también tienen incidencia. El lavado de manos, ¿qué importancia tiene en esta época? Fundamental. Es fundamental todo lo que es la higiene del hogar, el lavado de manos, el no fumar. Está comprobado que en el hogar donde uno o los dos padres fuman, aumentan sensiblemente el número de resfríos o de problemas respiratorios en el niño. ¿Y ambiente libre de humo? Y los ambientes muy calefaccionados, cuando uno se impacta estando en casa, tiene una temperatura de 20 y pico de grados, sale y se encuentra con la realidad. Otro tema, exactamente. O sea, uno que creció en otra época, donde la estufa se prendía a las 7 de la tarde, hoy vemos que uno se levanta y ya está encendido el hogar, las estufas en todas las casas. Amén de los riesgos que conlleva eso, y que también aprovecho este espacio para hacer prevención de accidentes, porque también hay incidencia de accidentes en esta época del año, porque a veces los calefactores no han sido controlados y pueden haber fenómenos de asfixia dentro del hogar por la combustión, monóxido de carbono. Por el monóxido de carbono. Indudablemente ese chico tampoco
puede adaptar su sistema inmunológico a esas temperaturas. Entonces está siempre sobrearropado, transpirado, sobrecalefaccionado. ¿Cuál es la temperatura ideal para un ambiente, doctor, cuando son realmente bajas las temperaturas? Yo creo que cuando uno está en la calle y dice 20 grados de temperatura, uno se siente fantástico en la calle. Esa es la temperatura que deberíamos tener en casa. Yo creo que tendríamos que tener esa temperatura. Y si estamos en invierno, las mamás saben que su bebé lleva un abrigo más que ella, porque el bebé es mucho más sensible al frío que el adulto y naturalmente no está en movimiento. ¿La actividad física en los niños en invierno hay que eliminarla? Hay que permitirla, hay que permitirla. Inclusive en los últimos años hemos comprobado que nuestros pacientes asmáticos, nuestros pacientes alérgicos han sido grandes campeones en distintas disciplinas. Cuando hace unos años el asmático tenía prohibido todo, jugar, correr, nadar. Y hoy sabemos que el éxito en los tratamientos de las enfermedades respiratorias va atado a cuando le aconsejamos, ¿por qué no lo lleva a natación? La natación es fantástica como un complemento a los medicamentos que se usan hoy día para prevenir y evitar enfermedades recurrentes. Bien, estamos hablando de un sector vulnerable como son los niños, ¿no? ¿Y qué pasa con la vacuna, doctor, para esta temporada? La vacuna, hay que mantener el calendario obligatorio nacional al día. En los últimos años el calendario se ha ampliado. La vacuna de la gripe, sabemos muy bien que a partir de los 6 meses y hasta los 2 años es obligatoria. Recuerden aquellos que son memoriosos cuando tuvimos que padecer el brote epidémico de la gripe A, lo que resultó la ciudad, el costo, el ausentismo laboral, la angustia y naturalmente la morbi mortalidad que trajo eso, ¿no? Hay que vacunarse. Hay que vacunarse, no hay que tenerle miedo a las vacunas. Las vacunas a veces en algún sector piensa que puede tener algún efecto colateral. Puede haberlo, pero o que cambia la cepa de una temporada a otra y la vacuna no se actualiza. Son esos mitos que recorre la sociedad, doctor. Mitos que los laboratorios a veces nos inducen a consumir cierto tipo de vacuna. No es así. Sabemos muy bien que el Estado ha incorporado una vacuna para el neumococo, que es una vacuna sumamente útil, efectiva, a partir de los 2 meses de vida, gracias a Dios. Antes era costosa, era para un grupo, para una elite de pacientes. Es decir, para eliminar dudas es la consulta con el pediatra, el que dirá la vacuna correcta. El pediatra educa, los medios refuerzan y los papás aceptan los consejos que habitualmente le damos. Bueno, y a ver a los papás en estos días de frío, que a lo mejor tienen algún nene con tos o con un poquito de gripe, no mandarlos a la escuela. Eso, ese es otro tema. Si algunos niños no fueran a la escuela con algún resfriado, no irían nunca a la escuela. Porque hay niños que tienen una tendencia natural a resfriarse más fácilmente o son alérgicos. Tienen esas rinitis, esas agüitas. Ese niño no iría nunca a la escuela. Hay que dejarlos ir a la escuela. Si el buen estado general así lo avala y no tiene temperatura, el niño se alimentó bien, durmió bien, puede ir a la escuela. ¿Y naturalmente eso no enviarlo un contagio? Con fiebre. Claro. Es inevitable el contagio, son experiencias. Es hasta normal que un niño en los primeros años de vida tenga 6, 7 resfríos, 2 o 3 otitis congestivas durante sus 2 primeros años de vida. Es imposible pensar que nunca se va a resfriar porque lo tengamos dentro del hogar. El niño tiene que ir, comparte sus virus, lleva a veces sus virus y trae sus virus. Incluso en casa mamá o papá también pueden estar enfermos y contagiados. Naturalmente. Lo que ocurre es que como han cambiado tanto los hábitos, los bebés muy pequeños van hoy a guardería. Claro. Indudablemente se exponen. Y dijo, lo importante es mandarlos a quienes tengan alguno de estos síntomas. ¿De qué manera? Naturalmente. Hay que mandarlos arropados, especialmente cuando salen del hogar, y desarroparlos cuando están dentro del ámbito de la escuela. Volverlos a abrigar a veces si salen al recreo y las temperaturas son de bajo grado, pero no tenerlos arropados las 24 horas, porque eso tampoco le permite al niño que su aparato respiratorio pueda defenderse contra los alérgicos. Y la realidad también es que los chicos corren, juegan, y eso también los hace transpirar. Es saludable, eso es saludable. Recurriendo a su poder de síntesis, doctor, podremos hacer un resumen, entonces, para evitar contagios de estas enfermedades respiratorias. Lo que más, ¿qué recomienda? Yo recomiendo que no se olviden de la lactancia materna, que no se olviden de tener su carnet de vacunas al día, que eviten el tabaquismo en el hogar, especialmente donde hay niños pequeños, que no se automediquen, y por supuesto una alimentación saludable es favorecedora de nuestro sistema inmunológico, previene todas estas enfermedades a través de una buena alimentación, de una vida al aire libre también es útil, tener el hogar aireado, esas personas que tienen todo el día calefaccionado y nunca abren una ventana, eso no es bueno. Es caldo de cultivo también. Naturalmente, llega uno, estornudó y mandó todos los virus en el ambiente. Siguiendo estos consejos, no llenaremos las salas de espera, ¿no?, de los hospitales y de las clínicas. Es una temporada
temporada alta para los pediatras, indudablemente. Previa a las vacaciones de trabajo, julio. Carlos. Naturalmente, los resfríos, gracias a Dios, siempre nos hacen quedar muy bien. Así es. Doctor Carlos Badías, presidente de la Sociedad de Pediatría de Rosario, muchas gracias por la visita planada. Gracias a ustedes. Y generando conciencia también, buenos hábitos en casa. Ahora nos vamos a esta recomendación y ya te presentamos la consigna para lo que viene aquí en Plan A. A partir de los 60, la artrosis puede impedir llevar una vida normal. Con Reumosan y Reumosan Forte se puede disfrutar de una mejor calidad de vida. Ahora, Reumosan Rápida Acción, sus cápsulas blandas, efecto antiinflamatorio, calman el dolor en las articulaciones en menos tiempo que un analgésico común. Reumosan Rápida Acción calma y desinflama en minutos. A nuestra edad, la vida es bella y maravillosa. Disfrútela con Reumosan. Y ahora también nuevo Reumosan compuesto fuerte. Máxima efectividad contra la artrosis. ¿Por qué tantas dificultades para efectivizar la ley de talles? ¿Por qué tantas quejas de no conseguir la prenda que uno desea del talle que uno quiere? Es lo que nos preguntamos y la traducimos en esta consigna para que vos también participes, Valeria. ¿Crees que se cumple con la ley de talles aquí en la ciudad de Rosario? Podés ingresar a www.rosario3.com y aquí ves que en el margen derecho está subida la preguntita del día de hoy. Como decíamos, ¿crees que la ley de talles se cumple? Estarán en instantes quienes sufren esta situación, los impactos en la psiquis de la persona, de los chicos especialmente. ¿Qué se hace desde el poder para evitar este tema o para permitir que la gente acceda a la ropa que quiera? Todo en instantes. El debate se inicia aquí en Plan A. Ya volvemos. Asegurador La Segunda, con más de 1000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Inicéis, un producto de Lotería de Santa Fe. La información del día está acá. Todos los mediodías a las 12 llega el noticiero más potente y efectivo de la ciudad. De 12 a 14 en el 3. De lunes a viernes a las 17:30 en Cuestión de Peso. Acompañamos sus ganas de mejorar. Gracias a ello estamos luchando día a día la balanza y con esta enfermedad. Sumate al cambio saludable. Es el primer paso, hagámoslo juntos. El esfuerzo está dando resultados. ¡Rompió la barrera de los 100 kilos! Cuestión de Peso. Para nuestra salud. De lunes a viernes a las 17:30 en el 3. ¿Cómo impacta en una persona que busca su prenda y no la encuentra por una cuestión de que no va? El XL no es tal o no responde a la medida, el M tampoco. ¿Qué pasa? ¿Cómo esta moda impacta en la psicología de la gente? Es lo que nos planteamos. Vamos a la primera recomendación del bloque, la consigna en el aire y la respuesta de nuestros invitados. Usted sabe cómo se sufre cuando aparecen las hemorroides, no hay por qué tener vergüenza. Pueden aparecer por comidas picantes, constipación, estrés, hipertensión, ni hablar durante el embarazo y después del parto. Manzan le ofrece varias presentaciones, pomada antihemorroidal, Manzan, la verde, la tradicional, que refresca inmediatamente eliminando picaciones y ardores, y Manzan Plus con lidocaína que gracias a sus componentes anestésicos calma el dolor al instante. Y para una correcta higiene de la zona afectada, toallitas higiénicas Manzan refresca
aplican al instante, evitando ardores e irritaciones. Vamos al informe, director. Todo el debate se viene aquí en Plana. A más de 4 años de su sanción, la ley número 12.841, más conocida como Ley de Talles, duerme el sueño de los justos. La norma fue aprobada en noviembre de 2007 en Santa Fe y promulgada en diciembre de ese mismo año. Se trata de una disposición escueta, pero sumamente clara. Obliga a las fábricas de indumentaria radicadas en el ámbito de la provincia a confeccionar prendas femeninas de todos los talles para que los comercios las exhiban en sus locales. Sin embargo, la realidad muchas veces devuelve otra cosa. Las que mayores inconvenientes encuentran a la hora de ir de shopping son las mujeres jóvenes que no responden al canon de belleza de una sociedad que impone el 90-60-90 en busca de complementar los alcances de la ley provincial y con el objetivo de generar conciencia entre los rosarinos. En el Consejo Municipal ingresó un proyecto que adhiere a la norma provincial y propone la implementación del programa Rosario Viste a Todos. ¿Por qué aún cuesta conseguir ropa grande? ¿Cómo soportar el peso de la presión social? Hoy en Plan A, el problema de no conseguir talles. Bien, doctor Del Cerro, como presidente de la Comisión de Salud del Consejo. Bueno, hay ley provincial, también una gran movida a nivel nacional, pero parece que hace falta reforzar, ¿no?, desde el sector político este tema de la ley de talles y que se aplica. Me gustaría escuchar su opinión, pero como psiquiatra, además de concejal de este problema. Sí, en realidad, bueno, yo creo que el problema no es solamente psiquiátrico. El problema de la ley de talles es un tema que está más en relación con la obesidad, y la obesidad es una enfermedad que en realidad tiene muchos componentes, no solamente los componentes psicológicos, sino que tiene componentes mucho más importantes, que son los componentes cardiovasculares, la hipertensión, problemas articulares, en fin, muchas enfermedades dependen de la obesidad. Sí. En realidad, también, digo, la Gonzalo, posición nuestra es ver cuál es el problema demográficamente más significativo, y ese tiene una vertiente que es esta. Hay un 20% aproximadamente de la población que tiene, es casi obesa, y hay un porcentaje mucho mayor que tiene sobrepeso. Claro. Dentro de ese porcentaje después hay algunos que padecen, todos padecen psicológicamente, pero algunos tienen padecimientos psicológicos muy graves y a veces aparecen complicaciones graves que también pueden dar lugar a problemas psicológicos graves. A eso hacía referencia, Gonzalo, la decepción que provoca ir a comprar ropa, no encontrar, y uno escucha hablar de que en los últimos años, y hace ya bastante tiempo, bulimia y anorexia pasan a ser consecuencias porque la imagen no nos gusta, la que nos devuelve el espejo. Le pregunto al doctor Asensio, que también es psiquiatra, ¿qué relación hay en este tema? Que parece menor, que parece un tema económico, pero evidentemente hay un trasfondo, doctor Asensio. Hay un trasfondo, pero no es el único. La problemática con los adolescentes y la problemática de anorexia y bulimia es una problemática muy compleja, en donde lo social tiene un elemento muy importante en juego. Por eso todo tratamiento que se precie de tal, bueno, para este tipo de problemáticas que tienen que ver con la alimentación, obesidad, anorexia, bulimia o trastornos de la conducta alimentaria, tienen que abarcar lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero no es el hecho de que voy a una tienda, no busco una ropa, no encuentro mi talle porque no hay para mí, esto no va a desencadenar un proceso como el que estamos describiendo según su punto de vista. No necesariamente, que porque yo tengo pacientes en donde van a comprar talles y dan vuelta porque el problema no lo tienen con el talle, lo tienen con su cuerpo. Claro. ¿Qué se da principalmente en adolescentes? En general. En digamos, general. Partimos del adolescente porque el adolescente es el que se está formando. Claro. El que quiere hacer mañana un futuro adulto, y si no tiene un papá o una mamá que lo ordene y que lo ayude a crecer, que lo ayude a elegir, que lo ayude a entender, a poder pararse frente a la vida, entonces sí, va a haber una sociedad, tenemos una sociedad caníbal en este momento, que lo va a destruir totalmente. Claro, ¿se da más en mujeres que en hombres? Se da más en mujeres que en hombres. Ahora, pero si uno es discriminado en grupos de amigos porque se es gordito, si después va a comprar una ropa que le guste, que la vio a un amigo y que le queda perfecto, una amiga, creo que entre las chicas se da más esto,
no hay una vinculación, no va desarrollando ese autoapartamiento, esa discriminación que sufre. Bueno, pero ¿no es un elemento importante el tema de la imagen? Totalmente, pero eso va a tener el condimento para, sí, en todo caso, una cuestión de depresión, porque el chico no puede incluirse dentro de un medio. Ajá. No necesariamente trastornos de la conducta alimentaria, porque vos ya lo estás diciendo, ya viene el chico con un trastorno, por ejemplo, sí, en la obesidad, un chico obeso ya viene con el trastorno de, sí, obesidad, que se está alimentando mal y que le está pasando algo a ese chico y a ese entorno que lo están alimentando mal. Claro. Eso es diferente. Que el chico se deprima, sí, y una depresión en un adolescente es grave. ¿Y a qué apunta la ordenanza, doctor del Cerro? Apunta precisamente a esto. Bueno, siempre la salud tiene avances y tiene retrocesos. En este terreno no tenemos avances, sí, no tenemos avances desde el punto de vista... ¿Cuál es el primer obstáculo? ¿Por qué no hay avances? ¿Qué es el tema económico? Porque he escuchado muchas veces decir de los fabricantes de ropa, pero no claro, es... Claro, porque la ley existe ya desde hace tiempo en la provincia de Santa Fe. ¿No se está cumpliendo? No se cumple en la medida en que se debiera cumplir desde el, claro, punto de vista de la salud pública. Ajá. Desde el punto de vista de la salud pública. Y bueno, hay muchas, no es en la única provincia donde hay ley, donde no se cumple, sí, y hay ONG y particulares que se quejan de que no se cumple y que también acercan posiciones de por qué no se cumple. ¿Y esta ordenanza que trae de novedoso, doctor del Cerro, a la legislación que ya existe? Esto es, bueno, está la legislación en la provincia, la ciudad no tiene una ordenanza, sí, armamos una ordenanza que incluye un programa que dice Rosario viste a todos, sí, y vamos a intentar que a partir del municipio de la ciudad y a partir de la Comisión de Salud y lo que podamos impulsar entre los comerciantes locales y entre los industriales locales, sí, lleguemos a un consenso, a un acuerdo para que estas circunstancias de discriminación no se presenten. Es decir, no es necesario que se desencadene un dolor profundo o una enfermedad grave como es una bulimia y anorexia para que nosotros le prestemos atención a esto. Simplemente el dolor, sí, la depresión, la angustia que puede provocar en no encontrarlo ya sería suficiente como para que como sociedad, sí, claro, nos demos un lugar y le prestemos y atención. No tenemos que llegar al extremo desgraciado de una bulimia o al extremo desgraciado de una anorexia, sí, o al extremo desgraciado de un suicidio, que los hay. A ver, Rubén. Yo estoy en así groseramente total desacuerdo con la ley de detalle, porque la ley de detalle no resuelve absolutamente nada. Pero estoy en total de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Gonzalo del Cerro en este momento, que tiene que ver con, en todo caso, un proyecto donde hable Rosario viste a todos. Ajá. Entonces, donde incluimos a todas las personas. Eso es diferente. Ahí hablamos de... ¿Por qué no lo de la ley de detalles? Porque la ley de detalles no va a resolver absolutamente nada. Porque en lo por estético, la imposición, ¿no crees que funcione? No, por la imposición no va a ser. Porque en lo estético, obviamente, lo que le queda bien a una persona que pesa una o tiene un cuerpo determinado, le va a quedar bien a la otra. Entonces, no, a tercero que dice, a mí me gusta... O tengo como objetivo este segmento de la sociedad. Por eso mismo, entonces no tengo por qué obligarlo a ver. Es decir, si en una verdulería yo no vendo gírgola, ¿por qué me tienen que obligar a mí a vender gírgola? Porque bueno, la ley de detalle apunta precisamente a eso. Bueno, pero es distinto lo que está diciendo. Es una obligación para los comercios. Es distinto a lo que está diciendo el doctor. Sí, sí. Que es Rosario viste a todos. Nosotros queremos un programa y que en la sociedad de Rosario y en los comerciantes de Rosario y en todos esté la conciencia que nuestras conductas no son gratuitas, sí, que nuestras conductas empresariales o que nuestras conductas estéticas o sí, pueden ser lesivas y pueden lesionar y pueden molestar. Bueno, a ver, Liliana Martín. Es decir, esta es una cuestión de que nada es gratis. Ya vamos a ir con el desarrollo de este programa Rosario viste a todos. Pero a ver, Liliana. ¿Qué pasa cuando vas a un negocio? ¿Te sentís identificada? ¿Hay ropa? ¿Tenés sobrepeso? ¿Tenés...? En este momento estoy... bueno, vos sabés que formo parte del programa grupo, Volver a Empezar, que también trabajas desde hace años. Pero sufriste de la obesidad. ¿Y esto también lo sufriste, el tema de no encontrar ropa? Cuando yo tenía 50 kilos de más, no sé si te acordás, que te conté, que no conseguía ropa. Claro. Realmente llegué a tener una sola pollera negra, ¿no? Ajá. Y... por ahí uno dice obesidad y abandono vienen de la mano, pero también los doctores, cada uno tiene su razón, sí, y evidentemente por algo son profesionales. Claro. ¿No? Pero vos vas a un negocio y no encontraba lo que realmente yo quería. Ajá. Entonces se hacía todo un círculo y llegué a tener... ¿Te angustiaba esa situación? Sí, me angustiaba. Entonces llegaba a casa, primero, a medirme ropa era una incomodidad para mí. Está bien, yo tenía... obesidad, o sea que tenía una patología, no sé si se dice así, discúlpenme, sí, de fondo,
pero para mí ir a comprarme ropa representa una incomodidad. Claro, hay que entrar a un negocio, ¿no? Claro. Y sufrir la mirada. ¿Sabes? La mirada. ¿Y encontrabas alguna marca específica que donde conseguías? No, ninguna. Por eso vuelvo a repetir, llegué a tener una sola pollera negra y no por abandonada. Sí. Era la misma de verano que de invierno, ¿te acordás que te lo comenté? Ahora, Liliana, ¿qué pasaba con las vendedoras? Claro, cuando entrabas a un local, ¿cómo te atendían? Las vendedoras no es que ponían, voy a poner que ellos lo hacían también, no le quedaba otra más que decirme que no tenían talle para mí. Si superaba el tema de la atención. Seguro. Voy a directamente ponerme en el lugar de la otra persona. Tenían razón, no había talle para mí. Ahora sí, gracias a Dios, encuentro talle. Lo que me parece que los talles no son acorde a lo que eran antes. El 48 de ahora, no el 48. Un número engañoso, en realidad, que no respeta las tablas. Sí, claro. Sí. Y la pregunta es para una diseñadora de moda, ¿no? Para Belki Nui, con toda su experiencia como directora de instituto que tiene que ver con el rubro. ¿Cómo ves este problema con el paso de los años? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo ves la ley de tal? Yo creo que la gente va tomando conciencia. O sea, desde la parte mía, que es la educativa, tratamos de influenciar a los chicos y a la gente que viene a tomar conciencia de esto, y de hecho se está creando, que ya se consiguen más talles especiales, inclusive gente que se quiere dedicar a hacer talles más grandes. Ajá. Y otra de las cosas, yo dentro de lo que yo trabajo, trabajo una tabla de medida real. Sí. Y eso les hago mucho hincapié a los alumnos y demás. Bueno, pero eso es lo que contempla la ley. Todas las fábricas de ropa tendrían que trabajar con esa tabla. ¿Y qué ves de los colegas? ¿Qué ves de las otras marcas sin hacer nombre? ¿No se respeta? Sí, ¿crees lo que pasa en que este también sentido se está fallando? Lo que pasa es que también es difícil, estoy de acuerdo con lo que decía el doctor, de que no se le puede obligar a una fábrica, no sé hasta qué punto le podemos obligar a una marca que fabrique cuando ellos te dicen, yo quiero que mi ropa se vea en determinadas personas, y cada uno tiene derecho a hacer lo que uno quiere, digamos. No, el rol de ustedes es muy importante como diseñadores de moda. También generar una moda que sea inclusiva. Exactamente, que crear conciencia. Únicamente a ese físico perfecto, determinadas medidas, ¿no? El papel que yo tienen ustedes, ¿no, Rubén? Obviamente, Piazza en los desfiles anteriormente terminaba con Ana María Yunta, una hiperobesa con una enfermedad importante, y sin embargo era excelente, hermosísimo, pero es un vestido acorde al cuerpo de esa persona. Claro. El asunto es que cuando queremos nosotros meternos dentro de la ropa y no nuestro cuerpo a la ropa. Ajá. Que es diferente. Sí. Perdón, ¿sabes lo que pasa? Que en el tema de los talles especiales no son todos iguales. Como cuando nosotros fabricamos talles más chicos, es más fácil porque son todos estándar y se cortan toda la misma medida. Dentro de los obesos tenemos distintas categorías de obesos. O sea, la persona que es muy grande de hombro, la persona que es más grande de abdomen. Se hace más difícil producir. Claro, entonces, exactamente. Es más, porque es tenés antieconómico, que desde el punto de vista de la ganancia. Claro, y tenés que ir teniendo en cuenta el problema que tiene cada una de las personas. Claro. ¿Y cómo se va a barrer con esto? Dentro de las cuestiones, es decir, siempre que uno arma una ordenanza en el Consejo aparece, bueno, ¿cuáles son las formas de hacerlas cumplir? Y siempre aparece la teoría del castigo. Sí. Acá no queremos que aparezca solamente la teoría del castigo, sino que aparezca también una teoría del premio. A los industriales, a los comerciantes. A los industriales y a los comerciantes que tienen una disposición. ¿Cuál sería el premio, Gonzalo? La estimulación para esto. Vamos a buscar un estímulo entre los colegas concejales, y creo que vamos a buscar un estímulo con la sociedad también, que nos hagan llegar los industriales y los comerciantes, lo que podría ser un estímulo para ellos, las sociedades médicas, en fin, incluirnos a todos, porque es un problema común. Gastamos mucha plata, no la plata que pierden los comerciantes, la plata que se gasta en la salud pública con la obesidad, con la hipertensión, con la enfermedad, es mucho más que la que se pierden los comerciantes. Sí. Es decir, estamos gastando por otro lado, de manera tal de que sí incluimos, Gustavo, a toda la sociedad en un programa que sea persistente, que sea permanente, que los incluya a todos nosotros, creo que podemos avanzar, no solamente con castigos, hay que aprender también a dar premios. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? El foro está con opiniones, con gente que ya cuenta su testimonio. Antes voy con una recomendación y directo a las redes sociales. Y hablamos de Centro Médico Barman, con los avances en salud y estética, con tratamientos para verte mejor realmente y sentirte bien. Rejuvenecimiento facial, corporal, depilación definitiva, tratamiento de adiposidades localizadas. Allí están los equipos de última generación. Por eso, CMB es líder absoluto en Rosario. En tres direcciones, Italia 407, Pellegrini 1780 y Tucumán 1681. CMB, Centro Médico Barman. Opiniones.
Nos vamos al foro en rosario3.com. Gustavo, Mariana es la primera que opina, dice: soy empleada de un local de ventas de ropa para mujeres y muchas de las chicas que vienen preguntan por talles más grandes porque realmente los necesitan. Le comenté a la dueña del local y la respuesta fue que este era un local de ventas para chicas normales. No creo que sea una respuesta de una dueña que sabe que tiene que responder debidamente sobre este tema. También tenemos a José, dice: soy gordito, quise renovar algunas prendas este invierno y no pude encontrar talles para mí. Tendré unos 8 kilos de más. Fui a otro local y me pude dar cuenta que los talles varían dependiendo el negocio del cual se trate. También tenemos a Julieta, dice: esta ley perjudica más que lo que beneficia. La gordura es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, y con esta ley las mujeres pierden la noción de su realidad, que están enfermas, que necesitan ayuda. Así logran que sigan complicando su salud. Y también tenemos a Juan Junco, de esta casa, dice: yo tengo unos kilos de más, pero de ahí a que los XXL de tiendas locales no me entren, que le falta tela, no me jodas, es lo que dice Juan Junco. Bueno, él siempre con sus tonos irónicos. No, pero sí, lo dijo Liliana, lo dicen muchos, el XL no le entra ni a un físico esmirreado, ¿no? Lo dicen, lo dice la gente, con determinadas marcas, más que otras, no es igual para todos. No. Esta denuncia no abarca a todos, no hay que generalizar, Belki. Pero me llamó la atención, Rubén, me gusta que lo analices, la implicancia esto de, no, aquí vendemos ropa para chicas normales. Bueno, es que eso tiene que ver con la ideología y con la situación de esa persona. Ajá. y de ese contexto social en el cual se está transmitiendo un concepto de normalidad. Sí. Y no, según las reglas, según las modas imperantes. Totalmente, que no tiene nada que ver con lo que fue hace tiempo, con lo que es ahora. Digo una grosería, ¿no? Llevando a otro aspecto. Yo no es lo mismo como hablaba hace 25 años cuando comencé a hablar con los adolescentes que el término que estoy usando ahora y el lenguaje que estoy usando ahora. Porque los chicos van cambiando, la sociedad va cambiando. Claro. Así como cambia el lenguaje, los modismos, las formas, también cambian las imágenes. Claro, pero también entonces, esta idea, perdón, pero esta idea obviamente que es nociva. Claro. Pero es esa persona. Sí. Entonces tenemos que plantear leyes u ordenanzas desde lo que nos corresponde a nosotros como lugar, sean amplias, no sean estructurales. Claro, ¿no? Rubén, lo que veíamos también en uno de los mensajes es esto de que si la obesidad es una enfermedad, con lo de la ley de talles, decía una seguidora de Plana, ¿se estaría escondiendo el tema de la enfermedad, dándole un talle más grande como respuesta? No estoy tan de acuerdo en eso, porque la persona que está sufriendo de obesidad sabe qué es lo que le está pasando y va buscando alternativas para poder sobrevivir. La cuestión pasa por otra situación, pasa por una reeducación y un planteo social en donde, vuelvo a acordar con el doctor, que si nosotros hacemos prevención, si nosotros encaramos la salud desde otro lugar, no desde la asistencia, sino desde la prevención, está bien, asistimos a lo que está enfermo, pero abramos planes de prevención. Esto se cambia, pero no de un día para otro, pero sí a largo plazo y va a ser mucho más. ¿Y esta ordenanza cómo abordaría el tema de la prevención, justamente? Bueno, un programa plantea exigencias y plantea obligaciones. Un programa que vaya a la Secretaría de Salud implica campañas, implica inspecciones, implica reuniones con los empresarios, implica reuniones con los comerciantes, implica reuniones con todas las ONG que abordan este problema y que tratan de ayudar al Estado. Creo, Gonzalo, que hay predisposición de los empresarios para esto, ya ha chequeado, ya ha tomado contacto. Yo creo que no hay mala disposición. Yo creo que es insuficiente el desarrollo que tiene nuestra sociedad para atender a estos problemas. Ajá. Y que nosotros tenemos que poner una iniciativa y llevarla adelante. ¿Cree que lo que no pudo la ley de talles lo puede esta ordenanza, tenga esa cuestión sancionatoria? Y yo creo que uno de los aspectos que puede tener una ordenanza es de que al comprometer a los actores locales tengamos algún efecto local. Sí. Y ese efecto local es lo que estamos buscando. Esta es la cercanía de la cuestión política con la cercanía de los empresarios y con la cercanía de los trabajadores, porque algunas veces se ha esbozado que es un conflicto intergremial entre que, bueno, algunos trabajadores que piensan que al hacer una ley de talle va a bajar el número de empleos
que hay, entonces los sindicatos se pueden llegar a oponer, o que los diseñadores no pueden diseñar para otras cosas, entonces que estamos reduciendo trabajo, no es el objetivo. No es el objetivo. Yo creo que tenemos puntos en común y que podemos avanzar en forma... Perdón, quiero agregar algo. Yo creo que al contrario, los diseñadores tendrían una fuente más de trabajo con eso. Mejor. Porque tendríamos mucho mejor. Algo más para hacer. O sea, no solamente diseñar para personas normales, como dicen ahí, sino... Pero si aparte de la enfermedad que está creciendo, que es una epidemia, lo dicen los médicos, la obesidad en chicos, es una epidemia. En adultos. Es una epidemia. Es que no todos tenemos los mismos, el mismo cuerpo. Somos, este es un... el famoso crisol de razas, tenemos... Exacto. Una mezcla de cuerpos. No, pero digo, si se prioriza la mirada económica del empresario, claro. Pero también allí está lo redituable, ¿no? De un segmento de la población que viene creciendo, de la obesidad, lamentablemente, que hay que atacar porque genera enfermedad, como dijo el doctor del Cerro, también hay una cuestión económica conveniente ahí. Mira, Gustavo, te voy a decir que también algo, es el clic que puede tener el diseñador económico, de moda. En lo económico, que, bueno, esto me voy a poner mucha gente en contra, pero sí. Si ustedes van a la realidad y averiguan lo que cuesta una prenda de bebé y lo que cuesta una prenda de grande, se van a dar cuenta que cuesta lo mismo. Sí. Y en cantidad de tela y demás no es lo mismo. Entonces, no nos vengamos por el lado de los costos. Claro, bueno, claro. Acá porque hay para una mí no está oferta ahí y demanda, no está por ahí supuesto. Exactamente. Le quisiera preguntar a Lili qué siente cuando una persona en un local dice, trabajamos solo talles para gente normal. La verdad que me llamó la atención dos. Dos de los mensajes. Sí. Trabajamos para gentes normales. Es como si ya se haría una segregación. Sí. El obeso no es normal. Sí. Y después había otro mensaje donde hablaron de la obesidad. Uh-huh. Que sería ocultar una patología, una enfermedad. Yo claro, con el tema de la ley de talles. Pero ¿sabés qué me alegra a mí? Encontrarme con profesionales que proponen esto realmente, que a través de este decreto, no sé, ordenanza, disculpe doctor, hacerle tomar noción a la población que la obesidad cada vez avanza más. Claro. En niños, desde el vamos, en adolescentes y acá en Santa Fe, ¿eh? Sí. La verdad que me alegro de... Tiene unos puntos más la obesidad en la provincia de Santa Fe que en la provincia de Buenos Aires. Y me parece que lo estamos llevando también al extremo. No creamos que el obeso, aquel que está excedido 20, 30 kilos en verdadero obeso, sino el que está excedido con 4 o 5 kilos, no encuentra... Claro, acá nos decían 8 kilos. Un muchacho de 8 kilos. Esa camisa o ese suéter que quiere en invierno... no lo encuentra, y no estamos hablando justamente de un obeso, de alguien que está enfermo, sino que tiene una tendencia a un sobrepeso, como lo llaman los médicos, doctor. O sea que no nos basamos al tema del obeso, sino que lo sufre aquel que tiene unos kilos de más. Bueno, por ahí tenemos que entrar a hablar sobre lo social, cuáles son los paradigmas que esta sociedad nos muestran como éxito, como belleza, como alcanzar un logro, y obviamente... Muy difícil cambiar esos paradigmas. A ver, yo creo que ¿cómo podríamos arrancar? A ver, yo me voy a poner... O no, hay que rendirse ante eso. Yo me voy a poner en un ejemplo personal. Yo también veo, tengo 56 años, voy a comprar una ropa y digo, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo y qué bien que le queda ahí? Me la pongo y no me tiene nada que ver con lo que yo estoy... Mi cuerpo con lo que yo estoy viendo. No le achequemos, dice, toda la responsabilidad del otro. También una mirada interior. Por eso mismo, es como yo después, si voy a buscar una prenda que me quede bien a mí o voy a tratar de que mi cuerpo entre en esa prenda. Ahí está la cuestión. Claro, pero es decir, yo como padre, como vos, o como adulto... pero explíquese a un adolescente. Esa es la crisis de la adolescencia. Que no puede hacer esa racionalidad que usted me cuenta. O qué pasa con esa persona que a lo mejor... Que su compañera de pero esa es la esa es la función del adulto, del padre, claro. del político, del diseñador. Claro, pero hagamos de cuenta esto, que una persona se esmera por bajar de peso, logra bajar de peso, pero que tiene una contextura física... Totalmente muy grande y que no consigue talles de todos modos. ¿Cómo le explicamos a esa persona o cómo logramos que no se sienta discriminada si con todo el esfuerzo que está haciendo, con una dieta, por ejemplo, y con un tratamiento médico, no logra conseguir Valeria, talles en los locales? Esto, tenemos una foto que muestra no justamente una mujer delgada, sino todo lo contrario, bien rellenita y muy linda y muy seductora y no es obesa y muy probablemente esa mujer... Si viene a cualquiera de los locales céntricos o de shopping, no va a encontrar el talle. ¿Eh? Totalmente. Pero, digo, esto es normal, hablando de normal o anormal, esto es normal. Pero es el sentido que la persona tiene de su vida. Sí. A ver, si una persona tiene obesidad,
o una persona, como vos me estás diciendo, está haciendo una dieta estricta para poder lograr, es porque algo le está pasando. Yo no pongo en el asiento simplemente en el plan alimentario. El plan alimentario es algo más y no es una dieta, porque si vos agarras a cualquier obeso o a cualquier chico con un trastorno de la conducta alimentaria, nos da vuelta, o los da vuelta a los nutricionistas con dietas, porque sabe más de calorías, claro, que el mismo profesional. Porque se la pasa leyendo y estudiando sobre todo eso. Es la actitud que tiene esa persona frente a la vida. Y sin entrar en cuestiones dogmáticas y demás, somos los padres, somos los adultos que estamos ayudando a ese adolescente a crecer y a enseñarle que, bueno, va a pasar por esa crisis. Tiene que pasar por esa crisis y tomar una posición en la vida que le corresponda a él. Bien, vamos a ver unas opiniones en el Facebook, se están sumando, ¿eh? Más gente a través de las redes sociales y qué opinan sobre lo que les pasa a diario. A ver, Valeria. A ver, vamos con Anabela Pascual y dice, son contados los locales donde uno puede comprar un talle superior al S. Y salen con la frase de, qué lástima, sí, para vos no tengo. María Eugenia Fernández dice, es terrible conseguir ropa y si la conseguís te sale el triple de lo que sale un talle chico. Y Gladys dice, es mentira que Rosario viste todos los talles. Mi hijo fue a un local en una galería y no había talles para él. Les dijeron que solo talles hasta el 46. Doctor El Cerro tiene mucho trabajo por delante. Por eso sí, lo que quiero porque esto es en carne que Rosario propia. Lo tenga, si yo no, quiero, claro, obviamente. Yo quiero. Bueno, por eso la quiero. Propuesta, pero por eso el proyecto. Miren que la mayoría de los mensajes van en ese sentido, de las dificultades para encontrar la ropa que sí desean. Sí, con lo cual nos está indicando que... Pero imagínense todos estos chicos, sobre todo, a la gente si hay una vulnerabilidad previa. Totalmente. Bueno, esto es como un mazazo. Totalmente, totalmente. Obvio que sí, que este chico va a sentirse frustrado. Pero también tenemos que enseñarle a lo que es la frustración. Sí. Enseñarle a defenderse esa situación. Sí. Claro. Bueno, algunos mensajes más antes de ir al corte, para aprovechar, ¿no?, el tiempo y la gente que se comunica. Cómo no, Gustavo Johnny está opinando a través del foro, dice, excelente el proyecto, es muy necesario. Y también por acá la tenemos a Sarita, dice, muy bueno el proyecto del doctor Del Cerro. Bueno, apoyando entonces esto de que Rosario viste a todos. Claro, y que de la teoría se pase a los hechos. Y si esto se conforma, perfecto. Ayúdenos, ¿eh?, que vamos a tratarlo. Por supuesto, tenemos que ir a la pausa ahora, ¿eh?, y seguiremos debatiendo y las conclusiones, ver cómo mejoramos también como sociedad en este aspecto y mensajes vitales sobre el tema. Pero ahora, con el frío que se vino muy fuerte, tenés que prestarme atención. Tenés a mano Pulmosan pediátrico con rico sabor a frutillas, un jarabe para la tos, especialmente formulado para los más chiquitos, que no contiene alcohol y puede ser utilizado desde los 2 añitos. Y si la tos y el resfrío vienen acompañados de fiebre y malestar, Pulmosan te recomienda Termo Kids, el nuevo analgésico y antifebril para niños que baja la fiebre, calma el dolor, tiene muy rico sabor y eso para vos, mamá, es muy importante. Termo Kids, con la garantía de Pulmosan, es lo que necesitas para no luchar más con tus hijos a la hora de tomar un medicamento. Porque los que buscan lo mejor para sus hijos eligen Termo Kids con la garantía Pulmosan, y de allí de esa imagen al corte para regresar en instantes. Cuota de cariño para tu viejo, 24 cuotas sin interés para vos y 15% de descuento en electrodomésticos y computación. Ahorrá dos manos con nuestras tarjetas. Pedilas ya. Banco Municipal. Todos los días podés darle un giro a tu vida. Jugá a la nueva poseada federal. Ganás con 6, 7 y 8 aciertos. Acordate, 911. Por la seguridad de todos. Gobierno de Santa Fe. Vida. Este miércoles a las 23:30. ¿Estás con alguien? No. ¿Estás con Darlene? No. Condicionados. Una familia al desnudo. No tengo buenas noticias, ¿eh? ¿Qué pasó? Está preso. ¿Eh? ¿Qué hizo? Lo
disculpe, igual es de... ¿De quién? ¡Habla! ¿De quién? De Darling. ¡Reverendo hijo de mí! Este miércoles a las 23:30 en el 3. De lunes a viernes a las 19, no hay que perder la concentración, porque podés ganar miles de premios. Pasá una tarde bien arriba donde la diversión marcha sobre ruedas. ¡Sofía, te la llevaste! ¡A todo o nada! ¡Tomás! ¡Sí, señores! ¡200.000 pesos! ¡El viaje regresado! De lunes a viernes a las 19 en el 3. Nos quedan 10 minutos prácticamente de programa, se viene de 12 a 14 con toda la información, pero tenemos conclusiones de este tema, ¿no? La gente que no consigue la ropa que desea y los problemas que esto genera, y se viene una ordenanza del Consejo Municipal trabajando sobre esta cuestión, pero ahora te hablo de Cable Hogar porque hoy otra vez estudias de suerte con Cable Hogar, que te ofrece nuevamente estos beneficios: televisión digital, HBO Pack, internet 5 megas estándar, wifi, más una línea telefónica con 1000 minutos libres para llamadas locales. ¿Qué más querés? Todo a 61 pesos adicional al abono básico de cable. Pedí tu día de suerte al 436-8888. Y siguen los mensajes, los escuchamos. Muchos mensajes esta mañana, Gustavo. Tenemos a Nerina participando, dice: puedo asegurar que la ley no se cumplen. Hacen los talles chicos y los etiquetan como grandes. Y con respecto a Rubén, no coincido. Es imposible explicarle a un adolescente que quiere ser parte del mundo, que comparten sus compañeros, que la ropa que le gusta no la puede usar porque según la sociedad considera que a él no le queda bien. También tenemos por acá a Juan Pillo, dice: realmente me parece que es un proyecto que se tendría que haber activado hace tiempo, pero me pone contento que alguien se haga cargo de lo que los demás se olvidan. Y una más de Valeria, dice: yo soy gorda y estoy tratando de bajar, nunca conseguí talle, cada vez son más chicos, te sentís muy mal al no conseguir ropa ni calzado y te deprime, lo gordos que somos, muy discriminados hasta para conseguir trabajo. ¿Qué te ayudó, Liliana, para salir de esa situación que vos también describías? Lo que a mí me ayudó fue, primero, el grupo. Sí. ¿No? Porque... bajar de peso. Y bajar de peso, claro. Por supuesto. Fundamentalmente esto, ¿no? Bajar de peso y la contención. ¿De quién tiene el mismo problema? Sí, mis padres. Siempre y hoy ves que hay un avance, que ¿te parece que la sociedad en ese sentido progresa o estamos estancados con el mismo problema? Vos ves una discriminación, pero se encuentra con gente como el doctor Del Cerro y Rubén, que proponen, claro, al Consejo este proyecto, sí, y me parece bárbaro, claro, porque es verdad que los gorditos y los adolescentes con estas ropas tan chiquitas, sí, nos encontramos... se complica. Sí. Bueno, Liliana, que participa de este grupo de autoayuda a Volver a Empezar y que nos ha contado su experiencia. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Belki, entonces, de aquí para adelante, a ver, con el tema de los talles, me decías que hay una situación que no se da en otros países. Aquí hay una diversidad hasta genética, ¿no? Exactamente, porque somos un crisol de raza, sí, y entonces no es fácil tener unos talles estandarizados. Claro. E inclusive acá la curva de talle que se realiza es muy chica. Siempre hacemos... ¿Cuáles son los talles? Recordemos, Belki. Claro, acá se trabaja en SML o XL, y en otros países se trabaja desde el triple XS hasta el triple XL. O sea, tenemos variedad. La curva es mucho más amplia, entonces consiguen todos. Pero bueno, yo desde mi lugar estoy tratando de concientizar en la parte educativa, sí, a la gente de esto y que tengan en cuenta que se pueden trabajar en talles más grandes. De hecho, yo mi sistema de moldería lo trabajo hasta el talle 54 58. Claro, y no por esto, por hacer talles especiales, estos son talles grandes que no estén a la moda, ¿no? Que no, no, se pongan cualquier, al contrario, cosa. Porque eso es lo que nosotros buscamos, claro, que una chica que tiene un talle 52 54 58 pueda vestirse, se sienta bien. Exactamente, pueda vestirse igual que una que tiene un talle 38 36. Bien, entiendo el punto de vista del doctor Asensio, es perfecto, ¿no? No creamos que este es el problema. El problema es de fondo, no es la prenda, sino la persona que atraviesa esa situación. ¿Qué nos puede agregar en esto, doctor? Tomando ese mensaje que estaba
en desacuerdo con lo que yo decía, que me causa que está bien porque justamente la discusión es buena. No le tengamos miedo al adolescente, a la frustración del adolescente, a la situación de rebeldía del adolescente. Ayudemos a un adolescente a que atraviese su adolescencia para poder ser mañana un adulto mejor. Perfecto, pero hay más mensajes, tenemos tiempo como para analizar, porque los testimonios son muy jugosos. Uno realmente. Con un análisis diferente a lo que veníamos planteando. Elio dice, en primer lugar, creo que el 90-60-90 no existe. Por otro lado, siempre fui muy flaca, 52 kilos, y mis medidas eran 85-60-92. Siempre me costó conseguir pantalones que me queden bien. Aún siendo de un talle estándar, mi hermana es más flaca que yo y jamás consigue pantalones de su talle. Y sin embargo, nunca nadie habló de esa falta. Claro, la gente delgada. Acá es el otro tema, claro, el otro lado de la cuestión. Existe este problema. Claro, por eso es lo que yo te decía. Si nosotros tuviéramos un rango más amplio en la cantidad de talle, este problema no existiría. O sea, estaría cubierto también. Bien. Los más flacos, como también. ¿Y la idea de la ordenanza, Gonzalo, también incluiría esto? Sí, por supuesto. Tiene, primero, pasar de las letras a los números, que creo que hace las cosas más claras. Ajá. En vez de XXL, XXS, sí. Que son estándar internacionales. Ponerlos en números y regularnos por las normas IRAM, que de alguna manera tienen en cuenta la antropometría de los argentinos. Ese sería muy importante. Otro tema muy importante, esto que estamos haciendo en el diario, que lo haga la municipalidad también, entonces que tengamos un teléfono donde la gente pueda ir haciendo esta denuncia e ir tomando estado público de a cuántos ciudadanos este problema los complica. Sí. De manera tal que no son pocos. Veamos que la población obesa es casi el 20% y los excedidos de peso, eso, como hablábamos ahí, llegan al 39% y hasta el 40%. Es decir, partes muy importantes de la población como para que el poder político y como para que toda la sociedad se haga cargo de esto. Bien, doctor Rubén Asensio, ¿qué le diría? Estoy pensando, porque lo han testimoniado, ¿no? Madres que dicen, no se le puede explicar a un adolescente, no se le puede entrar... O comprender que vaya a un negocio y no consiga la ropa que desea y esto le genera una angustia. ¿Qué mensaje le dejaría a ese chico, a esa chica que no consigue la ropa y a ese padre que no sabe manejar una situación o que se encuentra en graves problemas para afrontar esto? Es todo un tema, porque es hablar del adolescente. Ajá. Y entrar a ver cómo pasa de la niñez a la adolescencia y cómo ese chico fue... ¿cuál es la concepción de mundo que tiene y de su cuerpo? Yo primero principal, como línea general, le digo a los padres, si voy todo lo contrario, si la adolescencia tiene que ser rebeldía. Un adolescente que viene y me dice, no, mi hijo adolescente no me dio nunca problemas, un buen chico, estudia, hace esto, acá espérate que a los 25, 30 años... va a ser una explosión y va a tener problemas. Ajá, porque es una edad para presentar problemas. La adolescencia es una edad de problemas. Sí. Pero como toda situación tiene que tener límites. Sí. Y ahí estamos los padres para ver de qué manera ponemos esos límites. Ni que se vayan para un lado que es la explosión por la explosión misma. Claro. Y que acá no pasa nada, estamos todos tranquilos, estamos todos felices. Y entonces transcurre la situación en un no crecimiento, en todo caso, de ese adolescente. Claro. Se plantea este problema, no dramatizar aún más. Si tratar de bajar los niveles de ansiedad. Ajá. Sí, es verdad, hablar con el chico, acompañarlo y ver que la madre también, el padre, se planteen sus propias dificultades. Porque el adolescente, ojo, y con esto cierro, ¿no? Sí, nos plantea a nosotros como adultos, nos va a meter el dedo en la llaga, por no decir otra cosa, ahí, a donde a nosotros nos duele y nos molesta. Bien. Porque esa es la función del adolescente. Bien, bien, doctor Asensio. Tenemos tiempo para un par de mensajitos más, Valeria. Bueno, cómo no, vamos con Iris y Claudio, que están participando. Dice, somos una pareja de gorditos, siempre nos cuesta trabajo conseguir ropa, esperamos que se cumpla con... Tenemos a Guillermo también, dice, muy buena la iniciativa del Consejo, pero lamentablemente aún hoy las mujeres que no se corresponden con el canon de estandaridad del por siempre ponderado 90-60-90 están en serias dificultades de conseguir las vestimentas por ellas requeridas. Y también tenemos a Natalia,
Dice, tengo una nena de 10 años y no consigo talle para ella. Ya tiene que usar los talles de un adulto. Bien, doctor del Cerro, ¿qué impresión se lleva? Los mensajes, digo, hay mucho trabajo por realizar, hay una demanda de la sociedad, ¿no? Un compromiso con el esfuerzo y con los mensajes. Esto seguro que nos está mostrando que esta iniciativa que ha tenido mi oficina, con mi equipo, con la gente y la Comisión de Salud, toda ha tenido una buena receptividad y comprometernos en tratar de llevarla adelante y que en cierta medida estas cosas empiecen a cumplir y que hagamos un esfuerzo por eso. Sabemos que no vamos a resolver el problema de la obesidad, sabemos que no vamos a resolver... ¿Quién debe tomar el compromiso? ¿A quién va dirigido esto aprovechando las cámaras, ¿no? Y también toda la sociedad. Yo creo que es lógicamente la intendencia de la ciudad la que tiene que hacer el esfuerzo, la provincia es la que ha recibido más notificaciones de que la ley no se cumple, la ley es provincial. Bien. Ahora, si tenemos una ordenanza, vamos a tener también a la municipalidad encargada de hacer cumplir una ordenanza, no solamente. ¿Y el mensaje a los empresarios? El mensaje a los empresarios, que nos encontremos y creemos que vamos a encontrar la solución. Yo no tengo ninguna duda que el sector empresarial, creo que la pérdida... no es un sector tan concentrado para que haya grandes pérdidas o grandes ganancias. Ajá. Es un sector que está muy, muy, muy... Son infinita la cantidad de talleres, de manera tal de que yo no creo que pueda haber grandes pérdidas porque alguien haga eso. Bien. Si tuviéramos una economía muy concentrada, podría haber otras cosas. Pero acá no las hay, Gustavo. Acá tenemos posibilidades. Bien, gracias, doctora de Cerro. ¿Sos optimista con respecto a esta convocatoria? Sí, yo creo que sí, creo que está bueno apoyar este tipo de iniciativas. Bien. Y bueno, y seguirlas adelante, o sea, no empezar y dejarlo como pasó con la ley de talles. Bien. Desde allí, desde donde la imposición no pudo, tal vez esto del consenso tenga resultados más positivos, ¿no? Lo que la ley de talles no pudo, tal vez Rosario Viste a todos tenga éxito y desde aquí lo alentamos, sinceramente. Gracias, doctor del Cerro, doctor Asensio, Belki Nui como diseñadora de moda y Liliana atravesando esa situación con la obesidad. Mañana nos reencontramos y ¿con qué tema, Valeria? ¿Cómo envejecer saludablemente? Es el tema que vamos a abordar mañana a partir de las 11. ¿Y quién quiere envejecer? ¿Eh? Sí, mira. Nadie. Algunos quieren envejecer. La medicina, lo bueno es hacerlo saludablemente. Los años traen experiencia. La medicina ortomolecular da esas respuestas. Tiene mucha prensa. ¿Y qué base científica? ¿Es verdad o mentira lo de esta medicina ortomolecular? Mañana a las 11. No te lo pierdas. Hasta mañana.